Muy buenas gente, soy Croyat y volvemos un día más con Alien Insolation. En el vídeo anterior nos topamos con el alien por primera vez, en un momento de mucha tensión, cuando saltó la alarma y fuimos a desactivarla y justo cuando la conseguimos desactivar, apareció el alien, qué cosa más fea y guapa a la vez, jodido. Y luego conseguimos escapar de los tíos estos que porque sí nos querían matar. Bueno, no es que consiguiésemos escapar, sino que el alien lo mató a ellos. Y luego escapamos realmente fue del alien a coger el ascensor. Aparecimos en una zona donde hay androides que por lo menos por ahora no nos molestan. Cosa que es muy placentera. Tenemos que ir por aquí. Y tenemos que ir. A ver. Al control de comunicaciones para intentar hablar con la Torrens, que es la nave con la que llegamos a aquí. Vale. Vamos a mirar. Aquí me puedo esconder. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué ruido! ¿Qué es eso? Vale, se ha ido. Vamos, voy a entrar por aquí, a ver qué hay. Vamos, vamos, vamos. Dale. Vale, pues por aquí parece que no hay nada. Puede, pues esto es algo. Piezas, que estoy lleno. Estoy lleno y creo que no me puedo hacer nada. A ver. Granada cegadora. Falta una pieza también, me cago en todo lo que se venía. De balas nada, vale. No, 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 el revólver. ¿A dónde vas? ¡Por si acaso! Vale, vámonos por aquí, a ver qué hay, no me vengas alguien. La señal del borde del sensor de movimiento marca la dirección de tu objetivo. Que tendría que ir para allá, pero para allá estaba cerrado. Y esto es algo, esto es un plano de emisor de sonido, pero me falta algo. ¿Qué me falta? Me falta jeringa. ¿Jeringa para un emisor de sonido? Qué raro, ¿no? Bueno. Y estos son partes, ¿no? Sí. Pues vamos a seguir mirando. Aquí hay una puerta. Que tiro de la palanca. Ah, tengo que ir para allá. Ah, para esconderme. Vale. ¿Y esto? Se mueve. Ya ha salido algo. ¿Qué es esto? Pack de recarga. Y aquí saldrá algo. Una caja entera. A ver, déjame verla. Piezas. Al máximo. Sigo. Al máximo. Joder. A ver por aquí. Y es para esconderse. Está entrando en un área restringida. Por favor, váyase. Déjame entrar. Tengo que hablar con mi nave. Lo siento. No puedo permitirlo. ¿Por qué? Ripley Amanda. Ha quedado usted conectada con Apolo. Bienvenida a Sebastopol. Tiene que haber otro modo de entrar. Déjame pasar, calvo de mierda. No me dejará pasar por aquí ni de coño. Ahí hay una puerta. Pues, ¿será por aquí? Coño, esto es nuevo. Vale, supongo que tengo que hacer esto.
acceso permite. Yo. Vámonos, vámonos para adentro. ¿Esto qué es? Batería, muy bien. Y aquí hay otra cosa. Y componente adhesivo, muy bien. Vale. Aquí es para esconderse. Ay, 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 hombre. En los conductos. Vamos a encender la linterna. Déjame pasar. Soy yo, Hughes. ¿Es que no me reconoces? Escúchame. Debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Histérica. Resolvámoslo amistosamente. Toma hostia. Dios mío. Parece que los androides tienen muy mala leche ahora también. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Los androides tienen mala leche. No veo. Pero tampoco tengo que tener cuidado porque la batería se gasta, ¿eh? Vale, ahí hay una cámara. Consigue acceder al ascensor. Evita que te detecten. Vale. A ver qué tienes tú. Adhesivo, piezas tengo. Revólver, vale. Tenemos ya unas cuantas balitas de revólver. A ver cómo está esto. Ahí hay taquillas. ¡Etanol! Dame etanol. Vamos a mirar esto. Vamos a mirarla. Vale, esto lo dejo un poquito, pues lo quieren leer. Pues a ver, lo paráis. Ahí un mensaje de error. A ver. El ojo de Apolo. También lo voy pasando un poco. También para. Estoy. Me fijo en si hay algún código para alguna puerta. Vale. La puerta dañada, el sistema, no hay nada. Vale. Y hacia allí. Que hay un. Ahí hay un tíbor de esos. Hay un robot ahí. Hay un robot toca pelotas. Joder, no tengo que ir exactamente. Voy a mirar la caja esta. ¡Que no me vean! ¡Jeringa! Con esto puedo hacer la mierda esta de sonido. Me voy a esconder otra vez. Un poquito, ¿eh? Y voy a hacer uno. Vale, ya lo tengo fabricado. Con esto, esto es para distraerlos, creo. ¿Qué hablas? Ey, aquí hay algo. Cogerlo. Vale. Es que ahí hay uno. Me marca aquí, ¿no? Ah, señal de la cámara. ¿Qué es esto? Sí, creo que sí. Vale, me voy a donde estaba lo de la cámara. Que no me veas. No me veas, cabrón. Pues que no estoy seguro, ¿eh? Vale, me voy. Parece que no me han visto. Vale, ahora puedo irme para allá. Porque la cámara ya no está activada. Y puedo usar el ascensor. Va a tardar encima, me cago en torso. ¡Ábrete, puta! Venga.
puto ascensor de los cojones. ¡Ábrete! ¡Vámonos! ¡Uf! Tiene tensión, ¿no? Yo sé que no me han visto, que si no... Núcleo central de comunicaciones. Solo empleados de Sigson. Vale, no hay moros en la costa. Punto de guardado. Vaya, sí, ahí. Vamos a guardar partida, eso seguro. Vale, vale, vale. Y ahora a ver cómo está esto. Tengo que ir para allá. A ver el mapa. Contacta con las torres. Bueno, con las torres. Esto es seguir recto. O sea, que tiene que ser por allí. Pero había un zombie de esos. Un zombie, un androide. Vamos a mirar. Voy a mirar por aquí a ver qué me encuentro. Vamos a ir poco a poco. Vaya, aquí tengo taquillas para esconderme si hiciese falta. Vale, es por allí. Me va a salir un androide de estos y me va a petar el ojete. Coño, qué susto me has dado, puta. ¿Qué es? Programación. Vamos a ver qué puedo reprogramar. Pues, señal de la cámara. Codificación de... A ver, esto lo quito. Esto lo dejo. Esto no me molesta para nada. Bueno, lo quito todo. Venga. Me parece que es aquí, ¿no? ¿Sería? Sí. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Encuentra un terminal de comunicaciones alternativo. Vale, ¿por dónde? Pues a tomar por culo. A tomar por culo, ¿cómo no? Vale, por la puerta esa de allí creo que es, ¿eh? Aquí es por donde he subido. Vale, sí. ¡Una caja! Esto es parte de... Vale, pues más paz. Usa... Vale, lo uso sin problemas. A ver, espera. ¿Dónde estás? Es este. Pues, ¿dónde estás? No te veo. Este está un poco chungo, ¿eh? Creo que es este. No, este no es. Sí, coño. ¡Ah, me he equivocado! ¡Me cago en todo lo que se menea! A ver. Este. No, sí, fácil es. Llamada de la Torres, vale. Compartir, error. A ver esto. Aquí Diane Verlaine, capitana de la Torres. Llevamos a 3 pasajeros en una misión de Weyland Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cami. Vale, esto es lo que escuché yo antes. Compartida. Operación no permitida. Audio.
extraños de la Torrens. Soy Verlaine desde la Torrens. ¿Qué demonios ha pasado? ¡Sebastopol! ¿Ha conseguido llegar a bordo alguno de los nuestros? ¡Responda, por favor! La explosión ha dañado la nave y nos alejamos del espacio de Sebastopol. Los sistemas no funcionarán durante las reparaciones. No puedo decir por cuánto... O sea que también la han tocado, la puta explosión esa. La puta. A ver, la rellamada. Aquí, Waits, mariscal colonial de la estación Sebastopol. Tenemos un problema bastante grave. Las comunicaciones externas no funcionan y tenemos que mandar un mensaje de auxilio. ¿Me recibe? Repito, las comunicaciones no funcionan y necesitamos ayuda. No se acerque y envíe ayuda. Ahí vamos a ver sistemas. No, sistemas, no hay nada. Vale, ¿para dónde tengo que ir? Así que me agacho. Pero por aquí he visto yo antes que había un mierda de esos. ¿Dónde no me sale? Tengo que ir recto. Ten el L2 para concentrar tu visión en el sensor de movimiento. L2. Ah, para ver en el fondo, ¿veis? Vale. Para ver en el fondo y no en el sensor. Está por aquí. Que no veo dónde está el tío, ese es el problema. A tira recto, coño. Ahí hay uno. Y ahí hay otro. Yo dónde tengo que ir, para allá. Ya, pero tengo que bajar por aquí, ¿eh? Creo, a ver, tengo que ir. Se ha meneado, que no me vea. Que no me veo. Ya, también hay otro. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. ¡Joder! Mataquilla, joder. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Te quieres esconder? Si necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda urgente. Me cago en tu madre. ¡Puta! ¡Corre, puta! ¡Aquí no puedo! Si tiene donde esconderme, joder. Aquí. ¡Me han visto, joder! Creo, vaya si me han visto. Estoy muerto ya. ¡Estoy muerto!
Tenía que haber pasado rápido y no hubiese visto. Vale. Vale. Pero ahora tengo aquí arriba otra vez. Es que tenía que haber guardado cuando he bajado. Es que soy un poco olvidadizo. Vale, voy para acá. Aquí voy a quitar las cámaras. Comunicaciones externas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Vale. Y voy a ir a la puerta del fondo. Pues de puta los androides, que vámonos. Me seguían como lapas. A ver. No, este. De esta forma aquí no me he contado muchas las llamadas estas que ya las hemos escuchado todas. Cojo esto y nos vamos. Y a ver si esta vez consigo pasar a la primera. Sin que me vean. Oh, coño, un mapa, tío. Cállate, anda. Tengo el mapa. Vale, tengo aquí. Hostia, anda, no tengo que ir lejos, me cago en la puta. Vale, me tengo que meter para aquí. Vale, vamos. Vale, vamos poco a poco. Que no me escuche el puto androide. El hijo de puta que está ahí al fondo. Venga, tío. Te quiero ver. Ahí está. Se está moviendo ahora. Me ha visto ya, me cago en todo lo que se menea, me cago en todo lo que se menea. Muerto. Muerto. Joder. Histérica, para no volverse histérica, no te jode. Mira, coño, allí hay una trampilla. Mira dónde me lleva. Creo que los he esquivado. Creo. No abras, puto. Hijo de puta. Hijo de puta. Vale. Oye, esta puta zona la me ha visto del fondo. Me cago en la puta, así que...
cisternas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Oh, lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Cojo esto. Esto lo abro. Ya no sé para qué lo hago, porque ya he leído todo. Aquí, a ver. Hecho. Vamos a entrar. Aunque ya todo está a mi lado. Y nos vamos. Ahí hay otra taquilla. Tengo que acordarme la taquilla. Ahí he visto que allí había, que es lo que voy a intentar ahora, una trampilla que a lo mejor puedo usar. Y ahora voy a guardar, que antes también se me ha olvidado. Me cago en la hostia puta. Voy a coger, me voy a agachar. Voy a coger el plano y voy a guardar otra vez. Y así, si me llegasen a matar, pues no tenía que repetir otra vez todo esto. Ha pasado dos veces. Vamos poco a poco. Voy a ir directamente a la trampilla. Hay que ir una cosa. Una trampilla. Abrir. Donde me lleva. De hecho, nada que no hace ruido esto, me cago en la puta. Hostia, creo que aquí es donde viene el androide. A ver. Sí, ahora viene. Menos creo que está. A ver, espérate. Pues no sé qué hacer. No sé si salir o no. Porque creo que el hijo de puta viene justo aquí. Míralo, está allí. ¡Está ahí, cabrón! Sí, viene para acá, viene para acá. ¡Tírate, puta! ¡Coño! Que se abre también del otro lado. ¡Joder! ¿Qué más rollo? Vale, ya se ha ido. Me ve. No me veas. No me veas. ¿Qué está haciendo aquí? No me veas, hijo de puta. Sígame, por favor. Cago en tu puta madre. ¡Hostia! Por aquí no puedo pasar, me cago en la puta, me pilla. Ahí viene el otro. Hola, tío. ¡No, tío! Joder. Métete. No, está cerrado esto. Usar. Métete. Puta. Que se han puesto tranquilos ahora, ¿no? Me están buscando todavía.
esta zona me va a tocar los huevos. Vale, ya está, ya no me buscan. Oh, sí. Sabe que estoy aquí. Creo que no, creo que ya no me ve. Me voy a intentar pasar. Joder, muy bien. La tengo que ir hasta allí. Me cago en todo. ¿Cómo voy yo? ¿Cómo se va? Creo que tengo que entrar por... por la sala esta del medio. Para pasar el pasillo donde... creo, por lo menos. Creo. No me lo he conseguido pasar a esta zona. No lo he conseguido. Que me pueden... dar por culo otra vez. Está costando, Sistema de alarmas, sistema de cámaras, iluminación. ¿Me ha visto alguien? ¡Hostia! Aquí. ¿Qué por la...? ¿Qué está hecho polvo, no? ¡Coño! ¡Me cago en tu madre! Toma esta puta. Joder. Cúrate, anda, que encima estás tocado por todos lados. Qué susto me ha dado el jodido hijo de puta. A ver. Otro. No. Bien topado. Bien topado te quiero. Joder, puta, qué susto me has dado. Cabrón. Eso es una taquilla, vale. Agáchate. Por si acaso. ¿Qué? Por si acaso tengo que ir por... Aquí hay un mapa. Este es el otro lado, ¿no? No lo sé. Es que no lo sé. A ver, ¿dónde estoy? Asustes. A ver, tengo que ir por aquí. Vale, lo que no sé es si habrá alguien. Parece. Tiene pinta que pase por acá. Aquí.
pulsa la entrada consciente cuando el circuito se active. Tal valores y pulsa X. A ver, ¿dónde te pones valores, valores? Sería por aquí arriba, creo, ¿eh? Aquí, aquí. No lo hacía manual. ¿Qué? Hay que lograr. Venga. Joder, con la cosa. A ver. Usa para equilibrar los valores. Esquivar los valores. Lo entendí yo, no sabía exactamente qué quería que hiciese. Joder, con las pruebas. Vale. A ver. ¡Loco! Sí, ¿qué tengo que hacer para conseguir todo esto? ¡Ahora! ¡Samuel! ¡Estás vivo! ¡Soy Ripley! ¡Ripley! ¡Traidora Ripley! Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, ¿tenés que...? Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla, necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrens? La radio está rota, no puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale, voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Vale. Ahora que yo necesito saber dónde hay un punto de guardado. No habrá ninguno por aquí cerca, ¿no? Uf, va a tomar por culo. Tiene que haber alguno por aquí. Comunicación no autorizada. Por favor, espere hasta que le atienda un miembro del personal de Sixon. Se detendremos en unos instantes. Mierda. Los cojones, yo guardo por si acaso. Y me meto en el armario. Para despedir el vídeo. Ha costado un poquito, pero hemos conseguido contactar con la Torrens. Bueno, con la Torrens no, con el tío que venía con nosotros. Aunque yo creo que es un sintético, la verdad. Yo creo, porque dijo que no dormía mucho. ¿Dónde se ha metido? Un cojón, ¿dónde se ha metido? Yo me quedo aquí escondido. Y hemos conseguido hablar con él. Y resulta que la otra, la de gafas, está herida. Y tenemos que, seguramente tendremos que conseguir medicinas para ella. Pero bueno, eso ya será en otro vídeo, porque por hoy lo dejo. Lo dicho, espero que os esté gustando, que os haya divertido verme morir como un
puta cerdo. Y ya sabéis, dadle like si queréis, suscribiros si es que no lo estáis, comentad todo lo que queráis, compartid el vídeo si os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.